Un motociclista terminó con lesiones menores y dos vehículos con daños materiales luego de que colisionaron cerca de conocida plaza comercial al sur del municipio de Tapachula, en el tramo de la vía antiguo aeropuerto. Al lugar acudieron las autoridades policíacas, quienes localizaron un vehículo compacto de modelo reciente con placas del Chiapas y una motocicleta, así como a los conductores de las unidades. Se dijo que presuntamente el automóvil realizó corte de circulación, por lo que el motorista perdió el control y chocó con el auto. Luego de los protocolos correspondientes, se informó que los involucrados buscarían llegar a un arreglo armonioso sin que pasara a mayores. Para Noticias de Chiapas en Línea, Pedro Monzón.